No sé si sea la historia de mi vida o solo un sueño, pero todo ocurre en Pantepec. ¡Bájala! ¡Ay, portero! Aurelio, ven a jugar. Alguien que se siente por acá y agarre la pelota con las piernas. O alguien que la agarre por allá y que se pare acá y ya la saca. Mejor el que quiera hablar, alce la mano. Ya igual. Ay. Va, pásala, Jesús. ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Apúrate! Aurelio, ven a desayunar.
¿Qué quieres? Señora, puedo jugar con sus hijos. Vamos, niños, no volteen. Rápido, rápido, rápido. Vamos con su abuelita. ¡Un duende! ¡Un duende! ¡Hay agua allá abajo! ¡Un duende! ¡Un duende! ¡Que no hay nada que ya suene! Vámonos, pero vamos con cuidado. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Aurelio. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Thank you.
viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millones de estrellas. Aurelio, ¿qué haces ahí? Vamos allá arriba. Vamos a los conejos ahí en la loma. Vente, vamos. ¿A poco hay conejos ahí arriba? Sí, allá el otro día fui. Pues a ver, vamos. Tres. Qué grande. Sí, bueno. ¿Qué haces allá adentro? Nada, ahí viendo nada más. Ah, pensé que habías encontrado algo. No, andaba aquí leyendo ahí. ¿Oíste algo? Sí, se lo cortaron en la piedra. ¡Regrésate! ¡Es por acá! ¡Eh, no vais por allá!
Cornelio. ¿Dónde vas? ¡Rézate! Ahí vete, yo. Thank you.
¿Y ahora qué pasó, mamá? Acuéstate, la señora te va a curar. Quédate ahí. Me voy, jefa, al rato vengo. Thank you.
¿Quién eres? El que te ha seguido desde niño. ¿Qué quieres? Acompañarte. ¿Qué onda, Aurelio? ¡Oh, nos vemos! ¡Órale, pues! Ahora ya llegas. Ya, abuela. Ah, bueno. ¿Vas a querer comer? Más al rato. Ah, bueno. Comadre. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, Aurelio. ¿Qué haces? Buenas tardes. ¿Qué haces, Aurelio? ¿Qué no vas, madre? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comadre. ¿Qué le pasa a Aurelio? Ah, pues la otra vez se enfermó, fue a los conejos y no sé qué le pasó, creo que se cayó por allá y lo trajeron acá y la curandera vino a curarlo. Y yo pienso que ha de ser por esa cosa que tiene allá, que levantó cuando estaba pequeño. Allá la tiene en la cama. Sí, madrina. Es que cuando yo estaba chiquito, me fui a andar allá por las cuevas y me encontré una antigua. Allá lo tengo, al lado de la cama. ¿Quiere verlo? A ver. Y le pase, madrina. Aquí lo tengo, madre. ¿Qué es, Aurelio? Pues una antigüita que me lo encontré allá en las cuevas. Mire. Dice la curandera que eso no es bueno. Mira, hijo. Eso es sagrado. Llévatelo mejor. Por eso siempre te enfermas. Es lo que le digo, que vaya a tirarlo por allá donde lo fue a traer. Pues llévalo, pero ya. Bueno, comadre, yo venía a pedirle una gallina. Vamos a ver si... Buenas tardes. Anda, superior, por favor. Estás muy rechazado.
No pasa nada. Pensando y la verdad ya no quiero estar aquí, me quiero ir. Pues ayer hablé con tu hermano y me dijo que tiene trabajo en Puebla, que hay mucho trabajo allá, no sé si allá te quieres ir. Pues creo que sí, mamá, me voy a ir. Pues sí, ahí tú ves si te quieres ir. La verdad que creo que sí. Entonces, ¿vas a comer o todavía no? No, mamá, casi no tengo hambre, más al rato. Sí. Bueno, pues ya me voy, mamá. Sí, que te vaya bien. Te cuida. Sí, mamá. Adiós. Hace mucho que no sé nada, que no veo nada de esas cosas que veía antes. Ahora me siento tranquilo, pero quiero regresar a Pantepec. Ya, mamá, ya llegué. ¿Quieres comer? Sí, mamá, traigo un hambre. No, pero ahorita sí, yo no sabía que ibas a venir, no tengo ni lumbre. Espérame. Ahorita yo me espero. Yo pensé que, bueno, lo que pasa es que no sabía que ibas a venir. Ayer hablé con tu hermano y no me dijo nada. ¿Qué vas a venir? Ya aquí estoy. ¿Y te vas a ir luego? Yo creo que no, mamá, me la voy a pasar un rato por acá con usted. Entonces me vas a ayudar a hacer el altar para Todos Santos. El Día de Muertos, sí, cómo no. Te voy a ayudar.
Otra vez estoy en mi casa, en mi querido pueblo. Me siento muy bien. La verdad creo que al fin se acabó ese sueño o pesadilla, no sé. Pero hoy me siento feliz. ¿Quién es?